Comenzamos a trabajar ahí por abril, más o menos. Dejamos en fines de enero, donde hicimos todos los balances y todos la papelería del año del campeonato pasado. Y bueno, y estuvimos trabajando cada vez más trabajo, organizarlo. Está muy grande. Coordinar las distintas subsedes con los equipos, con los árbitros, es un campeonato que lleva mucho tiempo para la organización. Pero gracias a Dios ya estamos en el comienzo, en poquitos días más ya va a rodar la pelota, estamos viviendo una noche de inauguración del torneo, de un nuevo lanzamiento. No le voy a explicar las 31 ediciones pasadas, porque es mucho tiempo, pero sí les puedo decir que este año tenemos un montón de novedades. La van a ver todos ustedes al recorrido de la conferencia de prensa y vamos a terminar con una muy buena sorpresa también la noche. Es un trabajo arduo y intenso porque, bueno, son distintos lugares, distintas maneras de desarrollar las actividades deportivas y encima este año nos agarra el Mundial en el medio, lo cual también fue un condimento más a la hora de confirmar o no confirmar ciertos equipos o subsedes. Logramos mantener las que teníamos el año pasado, la única que va a faltar es Aldao, porque bueno, empezó la remodelación de todo lo que es su cancha. Bueno, sacaron los arcos, van a hacer una cancha nueva, por lo que nos explicaban desde la subcomisión. Así que este año no teníamos esa cancha, pero el resto de las subcomisiones, de las subsedes, están las que veníamos teniendo en los últimos años, como son Sportivo Suardi, nosotros aquí en Brinkmann que hacemos dos subsedes, Paquiti y Chipión se unieron este año, Porteña, Miramar, San Francisco con el Club Antártida, Esperanza y Oliveros.